Bien, un minuto, se ponen de acuerdo qué hacer.
Y después que timbre, empezamos con el número uno. ¿Sí? Todavía no. Cuando. Ahorita lo prometo. Un minuto, muchachos, pónganse de acuerdo. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Un minuto. Pónganse de acuerdo. ¿Qué van a decir? Joseph, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Qué? Las fuerzas que hicimos por eso. ¿Dos dígitos este? No, era Michelle. Yo y la otra también. ¿Y los dibujos? ¿Tú? Yo. ¿Yo por qué? Yo estoy haciendo todo. ¿Qué digo? Y el papá le está gritando a la niña. Yo les dije, pónganlo a la acción. Y por eso vale. Bien. Grupo número uno, levántense. Grupo número uno. ¿Ponemos en el board? Sí. No se va a mirar, entonces pónganlo en una. ¿Cómo? ¿En your group? Sí. Come on. Quita el borrador y ponlo ahí en una. Repruébales porque ahí pusieron el examen y ya está. Ajá, les voy a quitar los puntos porque me lo pusieron en la vida. Mexican family, americana family. Y estoy en la de México. 5, 4, 3, 2, 1. A mí me parece que les voy a dar un margen a esta mesa. Que ya van tres veces que les llamo la atención. ¿Ya van? ¿Nosotros? Empiecen. Hola, mi nombre es... Hola, mi nombre es Dael. Estoy haciendo esto. Comparación de familia americana y americana. Ajá. Son familia proud. Ajá. Se gritan. Bien. No se quieren. No necesitan las ideas. Ajá. No se respetan. No, nomás les importa su vida propia. No a todos les importa. Familia americana. Deja que otra persona lo diga. Muy bien. Bien. Los dibujos, ahorita explícate el tuyo. Los dibujos que representan. Esta es la familia americana. Ajá. Entonces, ¿qué tienen de comparación o diferencia? La diferencia es que la familia americana tiene más personas. Okay. Entonces, ¿viven más personas en un hogar? Sí. ¿En una casa? Bien. Muy bien. Gracias. Número 2, vamos. Aquí el póster y sí, ponlo ahí. Allá en un lado porque no se mira. Ese es el dibujo. ¿Listos? Hola, mi nombre es... Me dicen el nombre de los tres.